herencia en Radio Mordisquito a Nicolás Alessio, referente social aquí de la provincia de Córdoba, un tipo muy querido por la gente. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Nicolás, y bienvenido nuevamente a Radio Mordisquito. Bueno, dale, me encanta conversar con ustedes, así que meta nomás. Bueno, pregunte. Perfecto. Bueno, Nicolás, lo primero que queríamos consultarte a vos, sabiendo que sos un tipo que está constantemente con la gente que más necesita hoy contención, queríamos que nos cuentes cuál es el humor hoy de los cordobeses y cordobesas más necesitadas y cómo está la situación socioeconómica de estas familias que están siendo azotadas por la inflación. Mira, claramente hay una situación económica muy difícil. Golpea la inflación, digamos, el descontrol de los precios, sobre todo en la canasta alimentaria. Claramente estamos en una situación difícil, compleja. Pero, así como digo esto, tengo que decir que todas las ayudas sociales, tanto del gobierno nacional como provincial, están llegando. Están llegando de muchísimas maneras. Están llegando a comedores, a organizaciones barriales, a cooperativas, y están llegando como lo que ya conocemos, la asignación universal, boleto educativo, planes para embarazadas, para pequeña construcción de una piecita. O sea, hay una contención social desde el Estado, que es bastante importante. Lo que no había, por ejemplo, en el famoso estallido social que recordamos del 2001, 2001, sí, 2001. Así es. En donde yo estuve, pero conociendo los que iban a saquear, conociendo cómo se organizaban, digamos, fue toda otra situación. O por ejemplo, lo que fue en la hiperinflación del gobierno de Alfonsín antes de Menem, cuando organizamos las ollas populares y teníamos que ir a buscar y pedir comida por todos lados. Es decir, ¿qué quiero decir? Que la crisis es bastante seria, pero hay un nivel de contención social desde los ministerios sumamente importante. Y eso es lo que evita un estallido social, lo ha evitado hasta ahora, y creo que no es algo que esté por producirse. Estos últimos robos, saqueos, más que saqueo, han sido realmente bandas, robos, que sí, en algún caso puede haber una necesidad atrás, pero creo que ha sido algo más bien promovido mediáticamente. Eso justamente quería preguntarte, ¿no? Porque acabas de aclarar también de que, bueno, hay respuestas por parte del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, ante estas necesidades de la gente. Hay algunos dirigentes de la oposición y candidatos que están intentando comparar el 2001 con el de este periodo. Quería saber tu opinión. No, para nada. No. Es absolutamente incomparable. Con un dato que me parece muy relevante y que da cierta tranquilidad, aunque no es una satisfacción total, que es que el índice de la gente trabajando, es decir, el índice de empleo es muy alto. O sea, hay poca gente sin trabajo, o digamos, hay menos gente sin trabajo. Siempre hace falta más, eso no se discute. Pero el trabajo siempre te da ocupación, siempre te da cierta tranquilidad, el trabajo siempre te hace sentir mejor, y eso también colabora en las familias. Colabora de muchas formas. Si bien el sueldo no termina de alcanzar, y eso también es cierto por lo que decía antes, inflación y demás, el hecho de que haya muchas personas con la posibilidad de trabajar, incluso se ha vuelto a trabajar en digamos, el
el que hace changas, el cuentapropista, el que se las rebusca, digamos, tiene cómo hacerlo. Obvio, nunca nada alcanza en una situación como la que estamos. Eso es cierto. Pero es incomparable con el 2001, en donde había una crisis que te quitó todos los ahorros. O sea, una clase media que le quitaban todos los ahorros. Un índice altísimo de desocupación. Una insatisfacción democrática en términos de orden democrático, de institucionalidad terrible. O sea, nada que ver, realmente nada que ver. Ahora, es comprensible que sectores de la derecha, ya casi ultraderecha, como un Bullrich o un Milei, lo que intentan es fogonear más la crisis, fogonear más el descontento, fogonear más la bronca, acrecenta la sensación de caos, de crisis, porque es lo único que a ellos les reditúa electoralmente. Entonces, claramente hay operaciones. Yo escuchaba ayer a Bullrich en esos canales que le dan prensa todos los días, y realmente lo que intentan, en realidad lo que quieren es que este gobierno estalle y se vaya antes de diciembre. Y bueno, yo creo que no va a pasar. Quería preguntarte sobre el pulso social de la gente con respecto, bueno, a la mirada que tienen sobre los diferentes candidatos. Si la imagen de estos candidatos sigue igual en los barrios de Córdoba, o si empiezan a perder un poco de credibilidad con estos discursos que están dando de odio y que confunden también un poco a la gente. Mira, todos sabemos que lo que pudo, digamos, cómo creció exponencialmente La Libertad Avanza, o sea, Milei, fue en base a un voto del descontento, a un voto desahogo de la bronca, de la crisis. Por supuesto, fue bañado también mediáticamente y con un caldo de cultivo social que le dio un terreno fértil. Yo creo que eso está pasando. Es como cuando vos te desahogaste, te sacaste una bronca, diste una trompada en la pared. Es como que eso está pasando. No puedo medir cuánto y en qué profundidad, pero me da la sensación que la gente se desahogó votando a Milei como una manera de decir, che, hagan algo porque nos vamos para acá. Hagan algo porque todo esto no lo hemos solucionado. Hagan algo, resolvamos esto de manera urgente. Entonces, creo que las PASO funcionaron como un gran desahogo social, e incluso funcionaron como una gran advertencia a sectores que obviamente tienen que empezar a mirar lo que pasa, a mirar por qué el descontento, a mirar más profundamente las reacciones populares. Yo creo que eso está pasando. Creo que mucha gente tiene todavía la capacidad de superar esa emocionalidad. Mucha gente tiene la capacidad de pensar ahora un poco más el voto, porque una cosa es sacarse una bronca contra la casta, contra la corrupción, bueno, todo el discurso, ¿no?, en donde no hay ninguna propuesta, pero sí hay slogans que pegan mucho, como dije antes, alimentados mediáticamente. Una cosa es así, votar y te sacaste la bronca, la calentura contra todo lo que pasa. Y otra cosa es cuando tenés que elegir un gobierno, cuando hay que elegir a alguien que querés que te gobierne. Me parece que hay, en los sectores populares y en los sectores jóvenes, hay ahora una mirada un poco más profunda, más reflexiva, menos emocional. Ahora, esto también hay que militarlo, es decir, hay que hablar con la gente. Hay que sentarse con el vecino, con el pequeño comerciante del barrio. Hay que salir a convencer, o no a convencer, a ayudar a pensar. Dejar un poco atrás la emocionalidad y decir, loco, a ver, ya está, tenés razón. Está una mierda, está todo mal. Por eso votaste a este tipo. Pero
va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como decían nuestras abuelas. O sea, es peor el remedio, Milei, que la enfermedad, la crisis en la que estamos viviendo, va a ser peor. Y creo que hay lugar, todavía hay espacio, para este trabajo militante de ayudar a pensar, superando esa emocionalidad que es entendible, pero que no nos conduce a nada. Claro, totalmente. Nicolás, quería preguntarte también sobre ¿crees que es lineal? Plantean algunos referentes y algunos especialistas en economía y sobre todo dirigentes sociales que el humor de la gente se puede calmar automáticamente si le ponen un poco de plata en la calle y que puede apaciguar un poco los ánimos. ¿Esto es realmente así? ¿Crees que puede inferir mucho que en estos poco tiempo que hay de campaña poniendo unos mangos a la gente pueda revertirse la situación electoral? Mira, puede ayudar, sin duda que va, todas las medidas que incluso va a anunciar Massa esta tarde, creo, mañana, todo esto puede ayudar, el tema del ingreso al BRICS puede ayudar, todo esto puede ayudar. Ahora, no es magia, esto no es magia, no es automático, y por eso digo que tiene que haber una gran tarea militante. Mira, yo veo que hay... para poder revertir la situación, por un lado se tienen que tomar estas medidas que van a demostrar que hay reacción de parte del gobierno, que se ha escuchado el grito de bronca de las urnas y que hay voluntad de hacer cosas de otra manera. Todo esto va a ayudar lo que tiene que hacer el gobierno, pero también hay una responsabilidad de la militancia y también hay una responsabilidad de otros sectores. Tipo dos nomás para pensarlo bien. Gobernadores en donde en sus provincias ganaron las elecciones, como en Tucumán o en La Rioja, incluso donde recuperaron las capitales, es decir, donde el peronismo hizo muy buenas elecciones, y en las PASO gana Milei. Eso no puede ser, ahí faltó compromiso, ahí faltó militancia, ahí faltó organización, no puede ser, digamos, es una gran contradicción. Entonces, creo que hay una responsabilidad de los gobernadores peronistas en no permitir o intentar no permitir que Milei siga sacando tantos votos en sus provincias. Me parece una cosa de sentido común que hay que hacerla. Y creo que se han puesto la pila varios gobernadores. Pero hay que hacerlo fuerte, de manera contundente y rápida. Y otro sector que tiene que ponerse las pilas es el movimiento obrero. En la CGT, en la CTA, es decir, acá es como que no imaginamos este baldazo de agua fría, pero bueno, ya recibimos el baldazo de agua fría, ahora ponerse las pilas, ir a las bases de nuestro sindicato, de nuestros gremios, conversar, militar, mostrar las alternativas, es decir, creo que hay sectores que entienden la gravedad que sería que este personaje llegara a la presidencia, que ahora se tienen que las barbas en remojo y a laburar para que Massa sea presidente, porque es la única alternativa, realmente alternativa más o menos seria, digamos. Entonces, creo que estas reacciones van a... En este combo de reacciones podemos revertir el resultado electoral. La sola ayuda social con dinero no es suficiente. Es importante y necesaria, pero no es suficiente. Bueno, quería, Nicolás, preguntarte también sobre lo que está pensando hoy la gente más necesitada. Si le preocupa esto de que van a cerrar el CONICET, si le preocupa o se asustan cuando hablan de los vouchers educativos, si están como asustados cuando Milei hablaba de eliminar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Cuál es, en ese sentido, el pensamiento que tiene la gente ante estas declaraciones? No, mira, en las barriadas más populares, las zonas más necesitadas, el tipo que recurre al comedor, la familia que digamos, vive de un par de ayudas sociales, que está contenida socialmente, no piensa estas cosas, sinceramente no. Por eso te digo que lo que ha habido es una reacción muy emocional
Porque si pensaran dos minutos estas propuestas o las entendieran en su profundidad, no hubieran votado a la Libertad Avanza. No entienden, no. A ver, cuando digo no entienden, no lo digo de manera despectiva, digo, está fuera de su campo de comprensión, digamos. No son temas que se debaten en el cotidiano. No son temas que están presentes ni en la conversación de su familia o de las organizaciones en los barrios, en los comedores. No son los temas CONICET, que ni entienden qué, o sea, no les suena CONICET, Constitución, artículo tanto, estas cosas. Por eso digo que hay toda una tarea. Y no le suena también porque la emocionalidad, la bronca y el cuatro gritos de vamos a romper todo, te nublan la posibilidad de reflexionar y de pensar. Claro, totalmente. Y por eso insisto que tiene que haber una gran tarea pedagógica de acercarnos, de tomarnos el tiempo para conversar, los que tenemos esa posibilidad, porque no tenemos que estar pensando en lo inmediato, podemos pensar un poco más a largo plazo en el corto plazo, pero no tenemos que pensar, che, esta noche no hay para comer, ¿me entendés? Entonces, lo que tenemos es ese tiempo, tenemos que ayudar a ver un poco lo que te decía antes. No comamos la manzana envenenada, porque está envenenada. Está bien, fue apetitosa ahora en las PASO, pero es veneno. Entonces, tratemos de reflexionarlo. Nicolás, quería preguntarte sobre la candidatura de Juan Schiaretti, si para vos, ¿a quién le beneficia? ¿A Sergio Massa, a Patricia Bullrich o a Javier Milei en Córdoba? ¿A quién beneficia? La verdad que no beneficia a nadie. Perdóname que sea tan rápido en la respuesta y en el análisis. Creo que en realidad hace daño a la posibilidad de que el peronismo de Córdoba se vaya acercando al peronismo nacional. Es decir, sigue jugando la propia, ¿no? Y ahora solo, porque ni siquiera pudo cerrar con Larreta. Larreta perdió mal, Bullrich no lo quiere, es decir, ha quedado solo. Su actitud creo que le sirve a él mismo, que podrá conseguir dos o tres legisladores, pero me parece que más bien le quita al peronismo una gran posibilidad, y es un riesgo, eso sí, es un riesgo de que pudiera acercarse a Bullrich, pero Bullrich está tan en baja que no sé si eso se puede dar. Y no creo que le dé la cara para acercarse a Milei. Sinceramente, no creo que a Schiaretti, si viene un peronista un poco licuado, no creo que le dé la cara para sumarse a Milei. Así que, si vos me preguntás a quién beneficia, yo creo que a nadie. Pero sí, si hay un sector que se perjudica, es el peronismo de Córdoba, que todavía tiene que navegar entre la candidatura de Massa y la candidatura de él. Y ya hay muchos peronistas que han dicho, mira, gringo, me parece que lo tuyo ya está. Claro. O sea, ya el intento de la tercera vía, el intento de ese discurso de que él no es la grieta. No, eso ya está, ya no lo cree nadie eso. Claro. Me parece que hay más una cuestión personal de no perder, digamos, el lugar en la política o cierta centralidad y nada más. Nicolás, te quería preguntar por declaraciones de otros referentes sociales en Buenos Aires, declaraciones de Castells, de incitar de alguna forma los saqueos. ¿Qué te parece este tipo de actitudes o tipo de declaraciones en este contexto? Mira, fue una verdadera irresponsabilidad lo de Castells, pretender tener dos minutos de fama y de prensa, atribuyéndose como si él fuera el organizador de todo esto, cuando todo el mundo sabe que no lo es, cuando todo el mundo sabe que no tiene estructura para hacerlo. Y un irresponsable porque, digamos, alimenta esa sensación de que
de que está organizado, de que es una verdadera revuelta popular, social, una irresponsabilidad total. Pero bueno, Castells es como que nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Yo no más que esos 2 minutos de fama y de prensa que tuvo, no le doy ninguna importancia.